Para este trabajo vamos a utilizar dos anchos, vamos a hacer pendientes, estos son antialérgicos y están hechos a mano, tenéis un vídeo. Alambre de cobre desnudo, este está puesto a la intemperie, luego se limpia con agua y ya está, y se queda de este color tan bonito. Y es de un milímetro, es alambre reciclado desnudo. Alambre de aluminio cobreado de 5 milímetros por 1. Aquí tengo dos pedacitos que me han sobrado de otro trabajo. Y como no vamos a usar esta herramienta también, el sacabocado para metal, veis, tiene un hueco debajo, no es como el del cuero, no lo uséis, que os lo cargáis, por favor, Y también vamos a usar estos abalorios, vamos a usar 8. Creo que combina muy bien con este color. Estos son piezas facetadas, cuadradas, forman un cubo y son de 6 milímetros por 6. Forman un cubito. Creo que combina muy bien con este color, ¿eh? Vamos a ir ahora probando y demás. Bueno, pues comenzamos con el alambre. Este alambre no se va a dañar, no le va a pasar nada, ni tontería, ni nada, porque ya está así, es de la intemperie, y a mí me gusta cómo se ha quedado. Entonces podemos, sin problema ninguno, trucarlo con el alicate y demás. Si queda una marca más brillante, queréis lijarlo. Por ejemplo, que ya se queda más brillante. Este se puede lijar, porque es desnudo, Este sí. Este se puede lijar. El otro no hace falta. Podéis hacerlo, obviamente, con otro alambre. No tiene por qué ser este, claro. Bueno. Pues yo voy a cortar un pedacito. Ya voy a cortar los dos ya puesta. Voy a cortar los dos pedacitos. Ahora os digo la medida, que no sé por qué os interesa tanto. Porque a lo mejor lo queréis más grande, más pequeño, o como le dé a cada uno la gana, ¿cierto? Aquí puede haber uno, aquí otro, vale. Yo creo que a lo mejor me sobra un pedacito. Pues lo cortamos y listo. Va a cortar ahora aquí por la mitad. Esto se puede hacer de dos maneras, la terminación. Bueno, ahora os explico. Cuando ya esté casi acabando, os explico. Es un pendiente que es muy obvio, Así que imagino que tiene que haber por ahí parecido. Es muy, muy obvio. Voy a deciros la medida. Ya me va a buscar una regla, Tengo varias y las he perdido. Bueno, en este caso mide 11 centímetros y 4 milímetros. Pero eso no es relevante. Aquí vamos a ver. O quizás más finito. Aquí. Vamos a probar con este. Con esta medida. A ver si me gusta como queda. Vamos presionando un lado y otro hasta que las puntas queden una enfrente de la otra. Y va a quedar así, un poquito cerrado para que sea más cómodo. Y lo mismo con el otro cabo. ¿Veis que este está más corto? Pues movemos este ahora. No es tan difícil centrarlo, ¿cierto? No es tan complicado centrarlo. Y ahora sí podemos abrirlo un poco.
y miramos aquí la media. Bueno, este es más abierto, este es el que vamos a usar para modelar. Vamos a colocarle ahora aquí estas pequeñas plaquitas. Le voy a cortar un pedacito más. Y por aquí tiene que tener la medida del arco del alambre que vamos a utilizar. Y yo siempre le corto aquí las puntitas, incluso para trabajar con él, porque así no me clavo. Vale, perfecto. Abrimos un poco más el arco y ya es la medida adecuada. Pues aquí tenemos que hacer los dos taladritos, uno en cada lado. Pero antes vamos a cortar otra pieza igual. Como la tenemos aquí, pues cortamos una por la otra. Y le cortamos también las puntitas. Si tenéis un alicate así muy afiladito como este, no necesitáis lima ni cosas raras. Recomiendo de verdad esa herramienta, la de si trabajáis, claro, con chapa y con hojalata, con este tipo de cosas. Recomiendo de verdad, de corazón, esta herramienta, la de hacer agujeritos. La hay que hacen agujeros más pequeños, que tienen como un pincho. Yo no la he probado, quizás la compré un día y la pruebe para que podáis verla, por lo menos, ¿no? Vamos aquí a su sitio. Vale, pues ya podemos hacer los agujeritos. ¿Cómo voy a coger la medida? Bueno, pues lo voy a plantar aquí al borde. Y aquí le hago el taladrito. Es muy cómodo, de verdad, Por eso os digo que está muy bien tenerla si hacéis este tipo de trabajo. Y ya hemos probado también que taladra dos chapas, ¿no? O sea, taladraría una de 2 milímetros también. Bueno, pues ya está. Esto es lo único, moverla así, que además es muy flojito como se mueve, y sacarla. Y aquí pues lo mismo, para tener la medida lo pegamos al borde aquí y hacemos el taladro. Listo. E igualmente la otra. Bueno, ya vamos a probarla para que veáis que ya aquí ya cuela bien. Como el taladro es de 2 milímetros y el alambre es de 1, pues nos va a venir genial. ¿Veis? Va estupendo aquí. Pues vamos, como ya sabemos que la pieza viene bien, pues vamos a cortar dos más iguales. Necesitamos 4, ¿de acuerdo? Necesitamos 4. Fijaos los taladritos que saca, que derechito, que es. Qué curioso, sí. Vale, medimos bien. Vale, perfecto. Otra más. Cortamos el borde aquí con la parte plana del alicate hacia la pieza. Y listo.
ya de momento no necesitamos más el alambre plano. Vamos a cortarle a todas las puntitas y le hacemos los taladritos. Podéis hacer lo mismo con hojalata, ¿eh? No empecéis con el rollo de, no tengo alambre, no sé qué. Bueno, tampoco a mí me importa mucho, ¿no? Esto lo ve quien le hace falta y quien tiene ganas y quiere, pues busca los materiales con mucha facilidad, ya que yo doy muchas propuestas distintas. Y os digo dónde, cómo encontrarlo, incluso los he utilizado en algún vídeo y lo he compartido reiteradas veces, con la idea de que no tengáis problemas para encontrarlo. Bueno, pues vamos a seguir haciendo los taladritos. Ya sabemos la medida, ¿veis? Que era aquí. Así que mejor sin prisa para que no nos quede muy movido del centro. Listo. Y ahora pues a girar de un lado al otro hasta que se suelte. Y aquí lo mismo, lo pegamos al borde. Aquí es. Podéis hacer muchas piezas como esta, así con los taladritos, las tenéis cortadas y luego pues las usáis en otra cosa. Por eso digo que esta herramienta es muy práctica, porque podéis estar sentados tranquilamente en la butaca o en el sofá y haciendo agujeritos a pletinas o alambre plano para luego utilizarlo en otras cosas. La medida es aquí. A ver. Taladra. El que tenga esta herramienta y use este tipo de cosas o trabaje con hojalata, la va a usar muchísimo, ¿eh? La va a amortizar volando. Se va a ahorrar mucho alambre para amarres y demás. La va a usar muchísimo, yo lo sé. Además es muy barata, ¿eh? No, yo es que no sabía que había esta. Yo he visto otras, pero esta nunca la había visto. Bueno, ya vamos a soltar nuestra herramienta y lo siguiente que vamos a hacer es, no suele dejar rebaba, pero bueno, si apretamos un poquito y tiene un poco, pues se va a quitar, ya queda completamente liso, ya que esto es aluminio. Ya tenemos aquí una, fijaos, ve, la rebaba no es nada. No pincha ni nada, pero si apretáis aquí, adiós, desapareció. Sacabocados para metal, ¿eh? Se llama esa herramienta, sacabocados para metal. Sacabocados de alicate, claro.
pasta. Y aquí lo mismo. Listo y listo. Ya tenemos aquí la pletina derecha taladrada. Pues que nos queda, bueno, pues lo que nos queda ya es muy fácil, ¿verdad? Que es poner el gancho. Poner el gancho e ir colocando las pletinas. Yo en este caso la voy a ir colocando así. Cada uno como le parezca, puede poner muchas, ¿no? Pueden poner muchas. Y le voy a ir colocando también. Esta la voy a abrir un poco. Fijaos que ya le he puesto el cierre y todo, ¿eh? Esto ya se puede acabar con un martillazo sin más. Pero sé que muchas o no tenéis martillo, o no os gusta, o da miedo. Y digo muchas porque la mayoría son mujeres las que me siguen, algo que no sé por qué, pero pasa. Colocamos su piedrecita y ya os digo que podéis hacer un montón como si fuera una escalerita. Y aquí podéis darle con el martillo. Hacéis una señal con bolígrafo o no, o dobláis con el alicate un poquito una marca. Y le dais aquí con el martillo y ya se queda el pendiente listo. Pero bueno, en este caso le vamos a hacer un engarce. Un engarce hacia el interior. Y listo. No quiero aquí espirales ni nada porque no, porque lo veo bien así, ¿eh? Listo. Y ahora lo voy a girar para que quede en línea recta. Y este es la misma dirección. Se me ha girado y cogió el alicate antes. Es durito este alambre, ¿eh? Porque es alambre reciclado. Me apaño mejor con el mío. Vamos a ser realistas. Las herramientas antiguas quizás no sean las más cómodas, pero muchas de ellas son muy buenas, ¿eh? Muy, muy buenas. Vamos, que no se rompe. Ya están aquí los dos engarces, pues vamos a acabar el otro, que vamos a montar de la misma manera. Fijaos qué chulo queda y cuán puesto queda aún mejor con el movimiento y demás. Y ya os digo que si dais un martillazo a esta parte va a quedar muy muy bonito, ¿eh? Es un pendiente grande, es de diseño, es llamativo. Y sin embargo no va a pesar, eso es un requisito muy importante, que no pese. Ah, el gancho que lo podemos colocar ya, como hemos hecho con el otro. Estos abalorios le van a dar un toque muy bonito al bronce antiguo, al menos para mi gusto, ¿no? Son translúcidos y la forma del corte que tienen da mucha luz. Bueno, pues ya está, ya solo tenemos que doblar, hacer los pequeños engarces. Podéis hacerlos espirales, otra cosa como de la gana. A mí me gusta así para que quede la forma del diseño original. Y el otro, y estoy por probar, porque me preguntáis mucho por Pandar y por Elepix, no N sino Elepix.
Que son tiendas muy similares a Cobee, a BB Club, a todas estas tiendas. Estoy por pedir para saber cuánto tarda, ir mirando los precios y demás, y poder contaros siempre, siempre, a ver, este está cerrado al revés, bueno, pues le damos la vuelta al gancho, y contaros siempre con verdad si el precio es igual, mejor, peor, si tarda más, menos, si es lo mismo, porque por ahora, por las tiendas que yo veo, es lo mismo, ¿no? Cubi tiene un buen trato con los clientes también, ¿eh? Y no es la primera vez que pido, pero por ejemplo, el Epic nunca he pedido, ni Pandajal tampoco. Y muchos me preguntáis cuánto cuesta, si está bien, mal, la atención, demás. Y bueno, aquí tenéis unos pendientes de diseño en forma de arco completina. Espero que os guste este vídeo. Si es así, like, comenta, suscríbete. Activa la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Muchas gracias y hasta otra.